Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Comencemos. Ahí le he quitado la parte de encima para que puedan ver bien. La motosierra no arranca como se ve en el video. Tenemos el tornillo relente y tornillo L y tornillo H. Ahí se los he dibujado para que me entiendan bien cómo es el procedimiento, ¿no? Tornillo relente y tornillo L y el H. Ahí está, como pueden ver. La función del tornillo relente es para acelerar y desacelerar, pero ese poco se usa. El tornillo L es el paso de gasolina o combustible. Y el tornillo H es el paso de aire. Esa sería la función de cada uno. El tornillo relente tiene que quedar en medio, ni tan salido ni tan adentro. El tornillo L, lo primero lo vamos a cerrar y luego lo vamos a abrir vuelta y media. Pueden hacerle una marquita al destornillador para no confundirse a la hora de dar las vueltas. Le damos media vuelta. Una vuelta y vuelta y media, como pueden ver. Ese sería el tornillo L. Ahora el tornillo H lo cerramos para luego abrir. Este solo lo vamos a abrir un cuarto de vuelta. Ahí pueden ver. Aquí te dejo todo el procedimiento para que lo hagas bien.